La Gracias por venir. En realidad vine con otra chica, que era compañera mía. Yo estudiaba en Buenos Aires en Exactas. En esa época era la facultad estaba en Perú 222. No sé si alguien llegó a conocer eso. Ahora es medio un museo, no sé qué diablos es. Pero en esa época, estoy hablando de 1953, cuando yo entré a la Universidad de Buenos Aires. Y en Perú 222 funcionaba la carrera de química, física, matemáticas. A la vuelta, en esa misma manzana, estaba arquitectura. Son edificios muy, muy viejos, que incluso ahora son parte del casco histórico y todo eso, porque en particular Perú 222 es todavía de la época colonial, me parece, y está conectado por... Hay túneles que lo conectan con la iglesia de Santo Domingo que está atrás y que, bueno, no sé, hay toda una cuestión histórica. Incluso se puede hacer, hay visitas guiadas turísticas que yo siempre que voy a Buenos Aires digo que voy a hacerlo alguna vez, nunca la hice, pero todavía la voy a hacer. Y yo entré en el 53 en Exactas, y eran años complicados, había mucha politización y algunos profesores, los echaron de la universidad, había disgusto por parte de los estudiantes, los centros de estudiantes en general eran antiperonistas y en ese momento había un muy fuerte presión para, bueno, para que la gente se afiliara al Partido Peronista y en particular a muchos profesores los echaron. Entonces, que no quisieron afiliarse, por ejemplo, o que sostenían alguna oposición, en voz demasiado alta. La cuestión es que cuando yo entré en tercer año, cuando yo iba a entrar a tercer año, no había se suponía que tenía que cursar cuatro materias y no había profesor titular en ninguna de las cuatro, ni siquiera jefe de trabajos prácticos. Entonces había por ahí, o sea, directamente eran materias fantasma. Y yo más o menos, bueno, por razones, familiares. Cuando yo dije en mi casa que quería estudiar física, mi padre me dijo, ¿y de qué vas a vivir? ¿Cómo? Mi padre era empleado de banco y mi madre era cosmetóloga. Éramos clase media en ese momento. Casi toda la gente que iba a la universidad era clase media. O sea, uno vivía, pero sin lujos. Y bueno, mi papá hubiera querido que yo estudie medicina, por supuesto. Entonces, bueno, cuando yo le dije que me gustaba la física, porque en el secundario había tenido muy buenos profesores de física, mi padre me vino con esto y me dice, ¿y por qué no estudias química? Bueno, finalmente, como en realidad, mirando las materias,
los primeros años, por lo menos, física y química tenían cuatro materias en común y química tenía una adicional que era química general e inorgánica, me anoté en las dos carreras. Entonces, y cursé, y como yo, por suerte, no tenía que trabajar, cursaba las dos carreras, no había problema de horarios. Así que incluso rendía los exámenes a fin de año, estaba completamente al día con las materias. Así que cuando hice así el primer año y el segundo, cuando terminó el segundo año, hubo una huelga del Centro de Estudiantes de Ingeniería, que era el Centro de Estudiantes, la línea recta era. Un centro de estudiantes muy fuerte hizo una huelga, ya no me acuerdo por qué, pero la cuestión es que se cerró la universidad y directamente no se podía asistir a clase. Pero teníamos algunos profesores todavía, cuando yo estaba cursando el segundo año, excelentes, y me acuerdo en particular el profesor de física general que era Jorge Starico. Era muy buen profesor y un tipo muy divertido. Y él nos empezó a dar clases paralelas en un sucucho en el microcentro, que era de un amigo de él que lo conocía de no sé dónde. Era una especie de casa con algunas oficinas. Y bueno, había un lugar donde a lo mejor daban clases de algo, de alguna academia o algo, y le prestaban ese lugar. Así que íbamos allá y nos daba clases extracurriculares. Y fueron de las mejores clases que he tenido en mi vida. En particular, era muy buen profesor, muy, muy pedagógico. Bueno, pero cuando empezó el tercer año, en el año 55, como les digo, en las materias que me tocaban de física no había profesor. En química sí había un par de materias, entonces aproveché y hice esas materias de química. Pero en realidad mi interés era la física. Y entonces un día apareció un papelito pegado en un lado, ahí en la facultad, donde decía que la Comisión de Energía Atómica iba a abrir un instituto en Bariloche. En realidad, ya antes de eso, nos habían propuesto la posibilidad a algunos de los estudiantes de los cursos de física, como además los laboratorios eran muy precarios, no había material, no había. O sea, prácticamente no se podían hacer experimentos. Nos ofrecieron la posibilidad de hacer algunas prácticas en la Comisión de Energía Atómica. Porque lo que pasaba en ese momento es que muchos de estos profesores que, por razones políticas o lo que fuera, se tuvieron que ir de la facultad, los recibió la Comisión de Energía Atómica, que en ese momento era un ente digamos, con mucho poder y mucha manija, y estaba en realidad bajo, digamos, el amparo de la Marina, que no era peronista, por supuesto, pero tenía ese poder y tenía este enclave, y entonces allá recibieron a muchos de estos profesores. E incluso nos ofrecieron a algunos de ellos la posibilidad de hacer prácticas en algún laboratorio de la Comisión de Energía Atómica. Y justo estábamos por empezar a eso, pero apareció este cartel que hablaba de que se iba a hacer este instituto, que por supuesto también era una movida de la Comisión de Energía Atómica. Y bueno, varios de nosotros nos entusiasmamos. Yo fui a consultarle a Balseiro, fui a hablar con Balseiro, que en ese momento él sí daba clase en la universidad, pero
daba clase a los alumnos de último año, daba mecánica cuántica. Porque él ya había vuelto de Europa Sí. y ya había escuchado. Él ya había vuelto de Europa, él había vuelto cuando fue el asunto Richter. Entonces, eso había sido 2 años antes, en 52 o 53. Fue, por supuesto, uno de los que hizo el informe, que bueno, ustedes lo deben conocer. Y creo que primero recibió un puesto en La Plata. Creo que fue jefe de trabajos prácticos o profesor en La Plata, pero ya en el año 54 fue en Buenos Aires jefe del departamento de física, inexistente porque era él solo, digamos. Pero había un grupo importante de gente que estaban en la Comisión de Energía Atómica, Röderer, que es un físico argentino muy conocido, muy excelente, estaba en la comisión, tenía el laboratorio de placas nucleares que estudiaban rayos cósmicos. Y bueno, había varios ingenieros que hicieron mucho en la Argentina. Uno de ellos era Báncora. Báncora era un ingeniero rosarino ha sido una de las personas más beneficiosas para el desarrollo de la ciencia y de la tecnología en la Argentina. Era la clase de tipo que está con los fierros y armando cosas. Entonces, armó un ciclotrón en Rosario, por ejemplo. Estoy hablando de los años 50. ¿Okay? Y él también era parte de la comisión esa que investigó el affair Richter. Un circuito que lo reproducía después. Sí, El láser sí, tampoco era circuito. sí, sí, sí. Era un tipo muy, 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 muy buena persona, muy excelente. Y bueno, fuimos varios que nos presentamos. Había una convocatoria que no era un examen de ingreso como es ahora, era una entrevista. Y junto conmigo se presentó otra chica que estaba un año más adelante que yo, pero también tenía interés de ir. Y las dos fuimos en ese primer grupo, nos aceptaron a las dos, supongo que porque no querían que vaya una sola o algo así. Porque la otra chica después no se sintió a gusto, el ritmo le resultó demasiado exigente y abandonó en el primer semestre, al terminar el primer semestre. Y después, bueno, creo que se presentaron unos 35 o 40, no me acuerdo el número, de Buenos Aires fuimos unos 3 o 4 y algunos de La Plata, había más de La Plata que de Buenos Aires, ahora que pienso, y había varios del interior, de Tucumán, de Córdoba, estoy pensando que Stelman estudiaba en la Universidad de Tucumán, que fue compañero mío, pero él era nacido en Catamarca, pero bueno, la familia se había mudado a Tucumán. De La Plata vinieron 4 o 5, y éramos 3 o 4 de Buenos Aires. Y ya digo, éramos 15 en total. Y bueno, llegamos aquí, era un cambio de vida muy importante, muy. Perdón, ¿qué le dijeron en su casa después que no quería que estudiara física y se iba? ¿Cómo? ¿Qué le dijeron en su casa? ¿Cómo se lo tomaron que se iba a Bariloche después que no Mis quería? padres fueron fantásticos. Como vos no estabas cuando lo conté, cuando le dije a mi padre que quería estudiar física, mi papá me dijo: ¿Y de qué vas a vivir? Bueno, la cuestión es que después
lo aceptaron. Y yo soy hija única, no tengo hermanos, pero mis padres aceptaron que yo me viniera a Bariloche. Fueron fantásticos en ese sentido, ¿no? Y en esa época había cosas que hoy uno ni se las imagina, pero teléfono. Acá, digamos, no había teléfono de larga distancia. La comisión, acá funcionaba una... Hay un equipo de radio que dos veces por día, que tal vez todavía lo siguen haciendo, se comunicaban por radio con la sede central. En sede central también había un equipo y acá, entre mis compañeros, había varios radioaficionados. Entonces, esos enseguida se engancharon con eso. Pero eso era solamente comunicaciones oficiales, digamos. Era solo con... Y por ahí los radioaficionados podían ir en algún momento a comunicarse con los otros radioaficionados del planeta, como hacen los radioaficionados, pero bueno. Pero para hablar por teléfono, había un teléfono que era radioteléfono en el correo, en el edificio del correo, en el centro cívico. Y las comunicaciones de larga distancia no eran todo el día, eran algunas horas del día. Entonces uno tenía que llegar ahí, por supuesto tampoco era instantáneo, uno tenía que pedir a la operadora la comunicación y después aguantar el tiempo que fuera hasta que salía la comunicación. Y así uno conseguía a lo mejor los domingos, era el día que nos íbamos y uno trataba de hacer alguna comunicación de 2 o 3 minutos para hablar con la familia. Lo demás era carta, por supuesto. Para llegar a Bariloche había un servicio de ómnibus de acá del Centro Atómico. Bueno, había ómnibus que llevaban a la escuela a los chicos de las familias y eso, pero a las 3 de la tarde había un colectivo que iba y volvía a las 5, y entonces uno, eso lo usaban algunas de las familias para ir a hacer compras o algo así, y nosotros cuando hacíamos la expedición de ir al centro. Y los sábados a la noche había un micro a las 8:30 para ir al cine, porque era un cine. Ahora también. Después, en un momento, hubo dos cines, el cine viejo y el cine nuevo. Fueron épocas de gloria que duraron no mucho. Acá era, por supuesto, difícil, bueno, la presión del estudio, bla, bla, bla. Teníamos clase los sábados también. Y después que terminaban las clases del sábado, había educación física, que el profesor de educación física era un capitán de gendarmería que no sé de dónde lo sacó Barceló. y daba... Bueno, en realidad yo estaba exenta porque era una dama, entonces, y Nicole también. Pero entonces los muchachos jugaban al fútbol, no sé, era medio así. No estaba esto asfaltado, entonces era un barrial terrible. Cuando llegamos fue el 31 de julio y había... los inviernos hace 60, 70 años eran mucho más fuertes que ahora. Entonces, esto estaba totalmente nevado y después lo que no era nieve era barro y eso, y recién se asfaltó algunos años después. Los edificios que estaban son todos los de piedra, digamos, 4. Claro, este edificio también, pero acá funcionó la biblioteca, pero no el primer cuatrimestre.
El primer cuatrimestre directamente ni siquiera teníamos aulas de estas porque estaban refaccionando este edificio. El aula, claro, hacía falta una sola aula porque éramos un solo grupo. Así que el primer semestre estuvimos, el aula era en la oficina donde ahora es despacho. Y bueno, ahí se daba clase. No me acuerdo dónde había algo que fuera despacho. La biblioteca era directamente una habitación en el mismo pabellón de estudiantes donde estábamos nosotros. Vivía también una señora que Balseiro contrató como bibliotecaria. Y esta señora tenía dos habitaciones, porque al final del pabellón había como dos habitaciones conectadas, como tipo suite para familias o algo así. Y ella tenía uno de esos y en una de las habitaciones funcionaba la biblioteca. Es decir, había una pila de libros en el piso que supuestamente ella. Y bueno, ya después, para comienzos de 1956, se hizo esto estaba armado, y en este salón funcionaba la biblioteca. Que bueno, cuando había algún evento, un acto o algo así, se usaba igualmente. Pero... Y... Estoy pensando qué otras cosas había que eran diferentes, muy diferentes de lo de ahora. Los laboratorios. Bueno, el laboratorio de física experimental, digamos, los únicos laboratorios que estaban en ese momento era el laboratorio de física experimental ahí de Megbach, y el edificio de atrás, no estaba todo lo que es bajas temperaturas y eso, pero el edificio de atrás, ahí funcionaban laboratorios de química. Porque había bastante importancia de que estudiáramos química. Tuvimos cuatro cursos de química nosotros, química general, radioquímica y dos cursos de físicoquímica. Y el profesor que daba eso era Juan Macmillan, que era un muy buen científico, que también venía de la Comisión de Energía Atómica. Y bueno, por supuesto, la presión del lugar, del cambio, de la ausencia, bueno, hubo varias crisis así de que de repente, me acuerdo que en septiembre empezamos las clases el primero de agosto, tuvimos clase todo agosto y en los primeros días de septiembre, bueno, a varios de mis compañeros les agarró así una angustia muy grande y algunos se querían ir. Hubo uno que se compró incluso el pasaje y entonces después los otros, los compañeros, para no animar la deserción, le escondieron el pasaje, al final se quedó. bueno, resultó una especie de planteo que fue vía el centro de estudiantes, que por supuesto el centro de estudiantes se creó en el mismo tren en el cual viajamos todos desde Buenos Aires viniendo para acá, y entonces hubo una reunión con Balseiro y con los profesores, y el resultado de todo eso fue que nos dieron un día libre en el cual uno de nuestros profesores, que era el profesor de mecánica, que se llama Gino Moretti, nos llevó a hacer una excursión por Yao Yao, por circuito chico. La excursión quiere decir que el ómnibus del centro atómico nos llevó hasta Yao Yao, y de ahí salimos a caminar. Y esto era el primero de septiembre. El primero de septiembre, por supuesto, todo eso estaba muy nevado, muy helado, muy lleno de barro. Así que fue todo un safari invernal complicado. ¿Le dio un planteo al cuerpo docente y fue un día la semana? Sí. ¿No tenía esta semanita
No. Sí, los profesores vivían en las casas. A otra cosa que hicieron Megbach, no sé si alguno de ustedes, bueno, lo deben conocer de las fotos. Megbach era un profesor alemán que había venido a La Plata, como contratado como profesor, más o menos en la misma época que volvió Balseiro de Inglaterra. Y Balseiro inmediatamente lo enganchó para traerlo acá porque vio que era un muy buen físico experimental. Y la esposa de Megbach es una señora que vive todavía, vive acá en Bariloche, tiene 90 y algo años, y toca muy bien el piano. Entonces, como actividad recreativa, nos invitaban de vez en cuando a la casa y ella hacía un concierto. Tenía un piano como ese, pero de ella. Y era muy lindo, o sea, tocaba, me acuerdo, era increíble cómo improvisaba en distintos estilos, así, muy, 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 muy bien. Así que eso era también parte de las actividades recreativas que teníamos. Y después, bueno, cuando llegó la segunda promoción en al año siguiente, bueno, ya éramos más. Algunos de nosotros dejaron por distintos motivos, algunos porque no les gustaba Bariloche, otros por motivos familiares. ¿Cómo? ¿Hicieron bienvenida de la camada en la que seguía o no? Pues sabes que mucha gente me pregunta en qué momento se hizo la primera bienvenida y no me acuerdo. Honestamente no me acuerdo. O sea, no fue el segundo grupo seguro. Puede haber sido el tercero. Puede haber sido el pero honestamente no me acuerdo. Se me escapó. ¿Cuáles eran las propuestas que te hacía? O sea, no, no se llamaba Instituto Balseiro, pero era, no sé cómo. Se llamaba Instituto de Física de San Carlos de ¿Y Bariloche. cuál era la propuesta? O sea, ¿qué es lo que hacía que alguien que estaba estudiando física en la UBA o en otro lado decidiera venirse tan lejos y tener tanta exigencia? En la UBA no se podía estudiar física, como te dije recién, porque la carrera prácticamente estaba, no había profesores. Por supuesto, en el año 55. Después fue la revolución y en el año 56 empezaron a reconstruir exactas. Ese proceso llevó un tiempo y también causó tensiones importantes. Mucha gente empezó a decir, ¿para qué hay que tener un instituto en el fin del mundo? Sí. Si tenemos, o sea, había gente muy buena que habían empezado a repatriar a Buenos Aires, etcétera, y a otras universidades, y otras universidades del país también empezaron a mejorar. Esto fue causa de, como te digo, de tensiones. Pero bueno, Balseiro tenía una idea y honestamente, en los laboratorios que se. Acá, ya el laboratorio que empezamos nosotros, que era el primer laboratorio de física experimental, era infinito frente al cero que había sido laboratorio en Buenos Aires en particular. Porque si bien empezaron a traer gente, no había equipos. No había. O sea, y no, ni siquiera había gente suficientemente preparado, o sea, fue un proceso que llevó bastante tiempo hasta que la Universidad de Buenos Aires, te estoy hablando de la Universidad de Buenos Aires porque es la que más conozco. Hoy día vos tenés excelentes universidades en muchos lugares del país, pero si vos volvés para atrás, eso es porque hubo
digamos, varias generaciones de gente que se fueron formando y que fueron capaces de poblar esas universidades y brindarles el número de personas que realmente pueden, bueno, crear la masa crítica para que eso funcione. En particular, te voy a contar una historia interesante. En el año 58-59, yo me recibí en el 58, y en cuanto me recibí, yo personalmente quería volver a Buenos Aires, porque, bueno, necesitaba salir de acá un poco. Quería estar con mi familia, en fin, había toda una serie de cuestiones. Y yo había estado en una reunión de la Asociación Física Argentina que se hizo en Buenos Aires justo antes de que nos recibiéramos. Y ahí hablé con profesores que en ese momento ya estaban en Exactas. Y enseguida yo dije, bueno, yo me recibo y me gustaría venir. Enseguida me ofrecieron un puesto de ayudante en la carrera de física, que yo acepté, a pesar que estaba haciendo mi tesis de doctorado dirigida por Balseiro, pero como era una tesis teórica, podía igualmente estar allá, y entonces estuve 6 meses como ayudante de Röderer, que estaba de profesor de mecánica cuántica, y hice la ayudantía de eso. Así que, bueno, yo participé en ese comienzo de reconstrucción de Buenos Aires. Y un poco después, se planteó la venida de varios expertos extranjeros, empezaron vía el CONICET a traer expertos extranjeros a dar cursos, y en un momento dado había en particular el profesor Ingmar Bergström de Suecia, es un físico nuclear que vive, y que había estado en correspondencia con Balseiro para hacer un curso de física nuclear acá. Y por otro lado, él hablando con otro experto sueco que había mandado la UNESCO, le dijo, mira, en Buenos Aires están mucho más desvalidos que en Bariloche, ¿por qué no vas a Buenos Aires? Y el rector de Buenos Aires también les sugirió que fuera. Entonces, en vez de venir acá, fue a Buenos Aires. Esto fue el año 58. Y cuando él llegó, el rector, el decano de Exactas de Buenos Aires, que era Rolando García, le dijo, mire, la verdad que le tengo que decir que esto, que yo lo he traído acá en parte engañado, porque usted tenía que dar un curso de física experimental, pero acá no tenemos laboratorios, ni equipos, ni nada. Y si usted me dice que lo siente mucho y se vuelve, yo lo acepto y le pido disculpas. Pero yo tengo acá 15 estudiantes de física que están terminando la carrera y que no sé qué hacer con ellos. Usted les puede generar algún tipo de actividad. Y entonces este hombre se puso en contacto con Balseiro y le sugirió la posibilidad. En realidad esta propuesta vino de los propios estudiantes de Buenos Aires. Dijeron, ¿y si hacemos una escuela de verano en Bariloche? Por supuesto, eso ahí se prendían todos, ¿no es cierto? Entonces le propusieron a Balseiro hacer un curso de verano de 3 meses, enero, febrero, marzo, acá en Bariloche, al cual asistieran 15 estudiantes de acá y los 15 de Buenos Aires que estaban ahí colgados, porque aquí sí había equipo y facilidades y laboratorios como para poder hacer eso. Y
lo que quiero contar de esto, que es muy importante, es que a pesar de que las tensiones entre Balseiro y Rolando García y la y eran importantes, a pesar de que había toda esta cosa subyacente de que en Buenos Aires decían ¿por qué no cierran este instituto si, y llevan todo, que la comisión tiene un montón de cosas, por qué no se lo dan a la universidad? Que era, digamos, en cual, que uno se imagina que esta situación puede derivar en cosas tipo vendetta y odios tipo Boca-River, como conocemos de tantos ámbitos. Tanto Balseiro como Rolando García coincidieron en que era una muy buena idea hacer este curso conjunto acá. Y entonces se realizó con la colaboración de varios de los graduados de acá, algunos de los cuales eran muy buenos físicos experimentales, en particular uno de ellos, Pedro Tiberger, es de la segunda camada, es director de una parte importante en Brookhaven, cerca de Nueva York. Otro de los que participó y tuvo una participación importante fue Antonio Gentile, que era también de la segunda camada, a quien quizás ustedes escucharon, fue un desaparecido. Fue un desaparecido a pesar que vivía en Estados Unidos, pero vino a buscar a su hermana y su cuñado que habían desaparecido y lo tragaron a él también. Antonio Gentile fue compañero mío en Exactas en Buenos Aires, entonces para mí es importante recordarlo un poco. Era todo un personaje. Era muy hábil con todo lo que era electrónica y armar circuitos y cosas. También creo que era radioaficionado. Bueno, este curso se hizo y creo que generó una primera cohesión donde podía haber habido así rivalidades y odios sin ningún fundamento, ¿no es cierto? ¿Qué más? Hubo varias instancias de que se decía que este lugar no tenía mucho sentido, pero yo creo que a medida, o sea, lo que no paró en ningún momento fue esa sensación de que acá se trabaja. Incluso el año que murió Balseiro y los años inmediatamente después fueron muy complicados. Balseiro murió a los 42 años de cáncer, en el año 62. Y en ese momento, bueno, nos habíamos recibido, gracias querido, nos habíamos recibido 3 o 4 camadas, pero muchos de nosotros estaban en el exterior, porque por supuesto la idea era, sobre todo en ese momento, para hacer una especialización, un doctorado o algo, había que mandar a la gente afuera. Entonces, yo diría el 50% de los que nos habíamos recibido había viajado ya o estaba por viajar. Algunos de nosotros estábamos, yo después de ese primer semestre en Buenos Aires volví acá y fui jefe de trabajos prácticos, ayudante, no sé qué. Bueno, pero había que prácticamente suplantar cátedras para las cuales en realidad estábamos ahí de preparado, porque éramos recién recibidos. O sea, uno necesita experiencia de trabajo, de, ¿no? Cuando murió Balseiro, entonces, hizo cargo de cátedras.
No era, o sea, por ejemplo, yo junto con otro muy querido amigo fallecido, Jorge Agudín, que también era de la segunda camada, éramos ayudantes. Había una cátedra para la cual vino un experto americano, que vino por 6 meses o 8 meses. Y este hombre pobre, bueno, tenía un currículum impresionante, pero en realidad estaba pasando un momento personal muy complicado y estaba prácticamente con un surmenage. Daba clases que eran inentendibles totalmente. Además las daba en inglés. Bueno, yo y Jorge Agudín éramos los ayudantes, prácticamente tuvimos que dar la materia, pero no estábamos capacitados para eso. No, gracias, querido. No estábamos capacitados, era una materia avanzada de que no era para estar dando. Y bueno, después esto fue todavía cuando Balseiro vivía, Balseiro, pero ya estaba muy enfermo. Después terminé mi tesis doctoral todavía con Balseiro antes que muriera y me salió una beca para irme a Estados Unidos, así que yo estuve 2 años en Estados Unidos. Después volví y ahí sí fui jefe de trabajos prácticos de una materia, bueno, ya con un poco más de experiencia y todo. Mientras se había ido renovando la gente. Y como te digo, yo creo que lo más crítico de todo esto es que en Buenos Aires, por ejemplo, o en otras ciudades grandes, el impacto de todo lo que fuera tensión de tipo social o política o disturbios de cualquier índole que hubiera, eso descalibraba todo, porque bueno, había una huelga de colectivos y entonces la gente no puede ir a viajar. Bueno, esto, toda esta historia. Hoy día, por supuesto, todo es mucho peor. O sea, pero en ese momento la gente estaba acostumbrada a un cierto ritmo de vida. Es como que no había condiciones mínimas de poder estar haciendo un trabajo sostenido, coherente. Y de alguna forma, por suerte, yo creo que a pesar de todas las catástrofes que hemos vivido en estos años, de alguna forma, por lo menos en lo que hace a las ciencias en particular, me parece que por suerte, de alguna forma se generó igual una masa crítica de gente suficiente para que en muchos lugares del país se pueda trabajar, con todas las dificultades que tenemos, ¿no es cierto? Pero se pueden hacer cosas. Hoy día en la Universidad de Buenos Aires se están haciendo cosas muy, muy buenas en Rosario, en Córdoba, en fin, Bahía Blanca. Bueno, por suerte. Tengo una pregunta. Cuando creo que la Viola había intentado varias veces el tratar de hacer algo parecido a lo que terminó siendo el mismo. Sí. Incluso él había logrado que el mismo Schrödinger le aceptara venir a la Argentina a dar clases. No era Schrödinger, no sé si era Schrödinger o Heisenberg. ¿Era Schrödinger? No sé. No sé. Cualquiera de los dos. Sí, sí, sí. No importa. Sí. Pero, de hecho, había tenido muchos problemas con el tema de la financiación, que en algún momento habían dado, pero por algunos cambios peronistas, sobre todo en su relación con la industria y con sí. los industriales, sí. finalmente no la tenía. Y yo había leído una vez que el hecho de que Richter hubiera podido seguir adelante en un proyecto que no tenía ningún fundamento científico, al menos era por el hecho de que no había físicos peronistas en Argentina. Puede ser. Perón no pudo preguntar a nadie. Sí. Incluso hay una revista donde Viola escribía comparando
a Perón con el caso Richter, comparándolo con este rey que sale desnudo pensando que su vestido lo ven solamente sus dirigentes. ¿Por qué cree usted que era esa tan mala relación entre los intelectuales de alguna manera de la Argentina y el peronismo? Mira, había muchos. Yo te explico. Por un lado, había. Perón era un hombre muy inteligente y sabía manejar distintos grupos, como bien se vio después en lo que pasó en los años 70, con ideas políticas muy distintas entre sí, y cada uno de esos grupos siempre creía que él era lo que Perón pensaba, ¿sí? Eso yo creo que era parte de su gran, enorme capacidad política, digamos, era un genio políticamente. Había, como te digo, por ejemplo, hubo una serie de decretos y leyes que obligaban a todo empleado público a afiliarse al Partido Peronista. Y te voy a decir, es más, te voy a decir, los gremios, por ejemplo, los sindicatos, que por supuesto no todos eran peronistas, los que no eran peronistas no les fue muy bien, los que eran peronistas tenían mucha fuerza, como la tienen hoy día también, ¿no es cierto? O sea, era una fuerza política importante. A un intelectual no le gusta que le digan que te tenés que afiliar a un partido político, A, B, C, D o lo que sea, por decreto. Eso, yo creo que eso fue un gran error. Hubiera sido más astuto Perón si no hubiera puesto una cosa de esas. Quizás se la metieron, vino por imposición de gente que estaba metida ahí. En general, la clase media argentina no era peronista. Te estoy hablando de mi familia, por ejemplo. No éramos peronistas. Yo, mirando hoy hacia atrás, muchas de las cosas que hizo Perón me parece que fueron muy bien hechas, ¿sí? Que había cosas muy buenas. Pero viviéndolo en ese momento, había también un sustrato de. ¿Cómo te voy a decir? Autoritarismo, muy parecido a un fascismo que estaba en la manera en que se implementaban las cosas. O sea, a mí me parece genial digamos, todas las leyes laborales que se pusieron, fantásticos son las leyes que hay en Suecia, que hay, ¿okay? Pero la manera como se manejaba eso era. Tenía muchos bemoles. No sé si me explico. O sea, entonces había una fuerte parte autoritaria, que fue lo que. Y después también, bueno, como te digo, la universidad estaba llena de tiras. Y a los estudiantes nos detenían, digamos, a mí me detuvo yo no tenía actividad política personalmente, pero un día fuimos con dos compañeras a ver que era cuando estaba la huelga, había una huelga de exámenes, no me acuerdo de qué. Fuimos a la universidad y nos llevaron a interrogar a una habitación. No pasó nada, por supuesto, pero no fue una experiencia divertida tampoco. Entonces, y estaban todos los gorilas estos ahí en medio de la facultad. No era simpático. Eso sí era la presencia peronista, digamos, si no, no Claro, podía meter. porque había, por ejemplo, los centros de estudiantes no eran peronistas. Entonces,
Perón, por decreto, puso unos centros paralelos, que era la CGU, la Confederación General Universitaria, que era su gente. Y esos no eran estudiantes, esos eran muchos tipos que estaban ahí para, bueno, para imponer fuerza. Era una manera de proceder así, medio facha. ¿La integración de la UTN fue una estrategia para tener presencia universitaria del peronismo o fue una cuestión estratégica y tecnológica de la Argentina? Porque de alguna manera uno le llama la atención el hecho de que Perón en el 50 o 52 estuviera pensando en la generación de energía nuclear, que realmente era el momento donde los autos consumían una barbaridad porque había un montón. O sea, no sé si mucha gente pensaba sí. Eso en ese tiempo. Admirable. Mira, no sé. Pero, ¿cómo te voy a explicar? La palabra nuclear todavía es una palabra importante en el escenario político mundial, ¿sí? Entonces, yo creo que para él estaba muy claro que el tener capacidad nuclear, porque eso claramente tiene su posibilidad de acceder a sus derivaciones más bélicas, digamos, significa poder. Bueno, lo ves hoy día, Irán, Corea, bueno, o sea, lamentablemente yo creo que la parte bélica tiene una parte, por más que todos dicen que es para usos pacíficos, me parece que tiene, lo que eso significa es poder en el escenario mundial, global. Pero no pensaba en eso. Se me ocurre que sí, pero yo no estoy en la... No, no sé. Pienso que sí. Yo creo que él era un tipo muy inteligente, muy sagaz, muy capaz y tenía muchas cosas claras. ¿Que Richter lo embaucó? Sí, lo embaucó. Pero otros también los embaucaron, te voy a decir. No fue el único caso en el mundo. En este momento no me acuerdo, pero ha habido fraudes así en muchos lugares. Porque la codicia, la pasión de trascender con algo importante y qué sé yo, eso, bueno, la gente se deja arrastrar. ¿Cómo era Gaviola? ¿Cómo era Mercedes personalmente ellos? Bueno, Gaviola necesitaría una entrevista aparte para Gaviola. Yo escribí un folleto que está en la biblioteca sobre Gaviola. Tuve la suerte de conocerlo mucho. Era un tipo muy especial, muy capaz, muy extraordinario y con un carácter difícil. Digamos, el hecho de que él no fue el que pudo hacer esto es porque estaba todo el plan, pero él fue a una reunión con directivos de la Comisión de Energía Atómica y en esa reunión había alguien que no era un científico, y que había propuesto modificar algo de lo que había propuesto Gaviola, y eso a Gaviola lo ofendió mortalmente y dio un portazo y se fue. Eso era. En algunas cosas era un poco exagerado, pero hizo trabajos importantísimos. Él trabajó en óptica en Estados Unidos con los telescopios de Mount Wilson y desarrolló un sistema en esa época para regular la curvatura de los espejos
que fue un sistema que se usó durante 40 años, que si se hubiera usado para el Hubble no les pasaba lo que les pasó con el telescopio del Hubble, y que bueno, ahora hay, se usan láser y un montón de otras cosas que hay ahora, pero yo vi en un Physics Today de 1973 o 76, es decir, 40 años después que él hizo ese trabajo, porque él ese trabajo lo hizo en los años 30, había una referencia al trabajo que él había hecho. Incluso él había estado, tenía la firma del mismo Einstein en su libreta Sí, también. sí, 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 sí. Le hablaba de sus experiencias en Europa, de cómo era esta gente. Sí, hablaba. Tenía su versión peculiar porque él estuvo en Göttingen, en Alemania, justo en la época en que estaban todos, digamos, Einstein, von Laue, todo el mundo. Eso está todo en el coso ese que está en la biblioteca, ¿eh? Es un artículo que escribimos con Omar Bernaola. Sobre Gaviola después que él muriera. Y bueno, y después fue a Estados Unidos y estuvo con gente muy importante también y muy que voy a ver si encuentro. Yo tengo copias de cartas que él ha escrito y de discursos de él que son muy interesantes de leer. Por ahí, si los encuentro, te hago llegar una copia. Dame un poco de tiempo, porque lamentablemente son fotocopias de cosas escritas en máquina de escribir. No está leer su. Uno lo escucha y es. Incluso creo que tengo un archivo. Se hizo en algún momento acá un acto de conmemoración de Gaviola. Y acá hablaron cuatro personas que fueron Arturo López Dávalos, Daniel Esparza, Alberto Maestegui y Fidel Alsina Fuertes, que era un físico de la generación de Balseiro. Y eso se grabó. Y yo creo que tengo una transcripción de lo que se dijo, que si la encuentro te la hago llegar, porque es muy interesante. Hay cuatro versiones, cuatro visiones distintas de gente que, bueno, que lo conoció, que trabajó con él. Y cosas muy, muy, muy divertidas, muy lindas. Una vez fui al laboratorio acá laboratorio, al taller de vidrios, Sí. trabaja el Tuco, trabajaba, Sí. y me mostraron que tenían unos planos firmados por Gaviola, dichos por él, y Sí. me los prestaron para fotocopiar y yo me los afané Ajá. totalmente, porque sabía que los Sí. iban a tirar, así Está que bien. no Está bien. Una de las cosas que hacía Gaviola era, él opinaba que acá nadie trabaja con las manos, entonces hay que aprender a trabajar con las manos. Entonces, el primer trabajo práctico que les daba a sus estudiantes era ir a un taller, aparte de los trabajos de laboratorio, tenía una cosa previa que era el taller, que era para que la gente sepa usar las herramientas. Entonces, el primer trabajo era tomar un listón, no, un, ¿cómo se llama? De 2x4, digamos, un pedazo de madera, y con un serrucho cortarlo perfectamente en dos, pero que eso es con un serrucho manual cortarlo en dos. Y eso era. Eso se lo hacía hacer a los estudiantes hasta en Buenos Aires también, porque en el año 57 o algo así,
Gaviola lo llevaron de vuelta a Buenos Aires y ahí puso un taller de estos. Y después lo llamaron acá y vino para acá. Pero a mí me contaron que en Buenos Aires también los había puesto a los estudiantes. Lo primero que tenían que hacer era aprender a serruchar una madera derecho y después. Tengo que acordarme de mandarte esas cosas porque no hace mucho, a mí se me han perdido computadoras, se me han perdido archivos y un montón de cosas. Una vez entraron chorros en mi casa, me afanaron la computadora, me dio una bronca bárbara. Pero este archivo en particular lo vi no hace mucho, así que antes de que vengan los chorros de nuevo y me afanen la onda, voy a ver si te mando el coso ese. Y a ver a qué contaba de Schrödinger o de Heisenberg, con sus amigos, por ejemplo, tan especiales. ¿Qué contaba? Tenía varias anécdotas pero no me las acuerdo bien y no quiero arruinarlas. Pero en la biblioteca hay un libro escrito por Omar Bernaola que se llama Enrique Gaviola y el Observatorio Astronómico de Córdoba. Eso se lo recomiendo que lo lean. Es un poco pesado porque hay mucho detalle de los telescopios y bla, bla, bla. Pero ahí hay mucho material y mucha referencia histórica de la que vos me estás preguntando, porque Omar realmente recuperó un montón de... Claro, imagínate que todas estas cartas hechas en la época que todo se hacía con máquina de escribir y no había Xerox, no había fotocopia, nada, algunas tenían copia carbónica, otras no. Entonces, muchas cosas se han perdido, pero algunas se han podido recuperar. ¿Y Balseiro? ¿Cómo era Balseiro? Era muy inteligente y muy sabía manejar a la gente. Tenía un don de gente muy, muy especial. O sea, vos tenías muy claro que tenías que hacer las cosas bien, porque otra alternativa estaba totalmente descartada. Y como él era el primero en laburar y estaba, llegó un momento en que él, y ya estaba enfermo, estaba dando cuatro materias. ¿Sabes lo que es dar cuatro materias? Porque bueno, se habían ido algunos de los profesores y la cosa tenía que seguir, the show must go on. Y bueno, estaba ahí y encima de todo eso, toda la parte de la burocracia, de la administración, que bueno, tenía un administrador extraordinario, por suerte, un señor que se llamaba Prieto. Y ese era un... Venía de la comisión de carrera, era un oficial de marina retirado que estaba en la parte administrativa. Y él llevaba toda la administración de esto, que bueno, era mucho más chico, pero igual implicaba toda una cosa burocrática pesada. O sea, nada más que a uno de su trabajo, o sea, vos estás concentrado estudiando, tratando de entender una cosa, y tenés que parar eso para ponerte a firmar 18 cosas que nada que ver, ya con eso te descoloca, te desconcentra, es una, digamos, el desgaste que implica una cosa de ese tipo, de tener que distribuirse y después de repente surge alguna crisis de vaya a saber de qué tipo, pero hay que ocuparse. No es... Entiendo, me dijo que en ese momento la Argentina era muy politizada. Siempre supongo. Alguna, yo he escuchado que Balseiro supo manejar las tendencias políticas de los estudiantes, las tendencias generales políticas de los estudiantes. Él no se metía, pero estaba claro que nuestra obligación
era estudiar, porque estábamos acá gracias a algo que significaba que otra gente no tenía muchas cosas, entonces mejor que lo aprovechemos. Ese tipo de filosofía, sin decírtelo, sin hacer un sermón, eso te lo transmitía totalmente. O sea, esto es un privilegio en muchos sentidos, pero no es un privilegio gratis. O sea, uno tiene que hacerse cargo de ese privilegio y pagarlo con su trabajo y con su dedicación y con lo que hace. Y esa, digamos, esas cosas así muy claras que las tenía y te las transmitía sin tener que darte ningún speech de ningún tipo. Estaba ahí. Es una cosa. Después de una pregunta, decías que al principio todo esto era muy pequeño y, o sea, yo por lo menos ahora lo veo como un mundo de cosas, sí, de laboratorios, de gente investigando, y yo, sí, sé todo lo que hay acá y conozco todos los recovecos de este lugar. ¿Vos viste ese proceso de cómo se fue dando el crecimiento? Vos sabés que eso, bueno, ahora ya me supera, yo a mucha gente no la conozco. O sea, pero eso es inevitable. Eso es inevitable en cualquier cosa que cambia de escala. Es una cuestión de escala. Hasta 40 personas las conoces por su nombre. Cuando son 400 es más, mucho más complicado. Bueno, yo estoy jubilada ya hace bastante tiempo. Sigo viniendo porque me gusta venir a los coloquios y todo, pero bueno, no estoy trabajando con la gente como trabajé durante muchos años. Sí, es parte y es parte de las cosas que, bueno, cambian el carácter de una organización en cierta forma, pero bueno, al mismo tiempo hay cosas que persisten, ¿no? Todavía, o más sé que se habló en ese tiempo al principio, de por un lado el cuestionamiento acerca sobre el elitismo, sí, de ahí, si no hay, etc., sí, y también el cuestionamiento sobre el hecho de que las becas se brindaran sin ningún tipo de, o sea, que no importara si uno tenía o no tenía dinero, sino que la beca se da igual por otras cosas. Sí. Eso ha estado siempre desde el principio. Lo que pasa es que sí, en realidad sí. La beca al principio era una beca buena, pero no exagerada. Y todos nosotros de mi grupo éramos clase media. De clase media para abajo, yo diría. Había dos de mis compañeros que eran un poco más grandes, que ya eran ingenieros y en realidad incluso habían estado trabajando, pero bueno, igual recibieron la beca. Pero como te digo, estaba muy claro que lo que uno, que eso es algo que uno está recibiendo a cuenta de trabajo que tiene que retribuir, ¿sí? Y para muchos de nosotros, varios de nosotros eran, digamos, cuando yo era estudiante, había muchos estudiantes que trabajaban, entonces por eso las clases eran a la noche, había clases muy temprano a la mañana y después de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Porque mucha gente tenía un empleo y iba a la universidad después. Por supuesto que la inequidad
que surgió mucho después en ese momento no existía. Pero ese no es un problema de acá, de este instituto, es un problema de toda la Argentina, de toda una filosofía muy, muy materialista y muy perversa que surgió, ¿no? Eso todavía hay que corregirlo en este país. O sea, la estructura, un montón de cosas. Yo fui toda mi vida a la escuela pública y todos mis compañeros fuimos a la escuela pública. Todos tuvimos educación pública. Ahora no sé quién tiene educación pública. Pero está mezclado con una cantidad de fenómenos sociales que han surgido y que ni siquiera son intrínsecos de la Argentina, son globales, yo creo, ¿no? Creo que de acá, ¿a uno estudió en el colegio público? Sí. Sí. En mi época era lo normal, y universidad privada ni siquiera existía. Había 6 universidades nacionales y chao. Así que... Yo tengo entendido que usted incursionó en otras áreas, en literatura o... Sí, sí. Uno no puede evitar pensar en sábado, ¿no? Bueno, pero no, porque yo he hecho cosas como aficionada, pero nada más. ¿Pero conoció a sábado? Sí, sí, sí. Pero Gaviola estaba enojado con Sabato. Porque... sí, estaba enojado, no, porque había ido a estudiar física a Francia y la largó por la literatura. Y eso lo ofendió terriblemente. Y después cuando leyó sus novelas tampoco le gustaron. Entonces... ¿Hussein fue que no salió más? ¿Cómo? Creo que fue Hussein que no lo saludó más. Eso no sé, pero estaba muy ofendido. Cada vez que salía el tema no le gustaba. Yo una vez leí una entrevista que le hicieron a Sábado donde él contaba que lo habían ido a buscar. Sí. Que incluso fue a Viola, ¿eh? Y le dijo que la única forma en que lo iba a perdonar era si alguna vez hacía una obra maestra, digamos. Sí. No. Que no, ninguna de las que escribió no le parecieron, no le gustaban. No le gustaron las cosas que escribía, porque, bueno, en algunas cosas tenía varias ideas fijas Gaviola, y no le gustaba nada de lo que fuera así fantasía o, digamos, el inconsciente y todo eso que aparece en Sábato, sobre todo en ¿cómo se llama? Sobre Héroes y Tumbas, por ejemplo, no le gustaba. ¿Tiene idea por qué esa, digamos, no sé cómo llamar?